Sexo Pulmonar, el programa que despierta en ti el deseo de saber más de ese maravilloso, hermoso libro llamado La Biblia. ¡Comenzamos! El juego Upomoné consiste en 8 preguntas. Tienes 2 salvavidas en caso de que no sepas la respuesta. Si pierdes dentro de las primeras 4 preguntas, vas derechito al shower. De la pregunta 5 a la 8 ya estás en zona de premios. Esto es Upomoné. Muy bien. Nuestra próxima concursante es del país de la eterna primavera, Guatemala. Ella es Michelle. Bienvenida, Michelle. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Contentísima de estar aquí, es mi primera vez participando y estoy excited. Qué bueno, bueno. Me gusta tu actitud de ganadora. Amén. ¿Estás lista? Yes. Vamos a ver cuánto sabes del libro de Génesis. Okay. Mi objetivo es meterte a ese shower. Y ya te dije, no hay agua caliente. ¿Estás lista? Sí. Señores, señoras, juguemos Upomoné. Primera pregunta. La primera pregunta dice así. Y atención en casa que también juegan allá. Dice, ¿qué tipo de ayuda era Eva para Adán? A, era su mano derecha. B, su ayuda para labrar la tierra. C, su ayuda perfecta. D, era su ayuda idónea. 20 segundos. ¿Qué piensas? Yo pienso... 10 segundos. D, era su ayuda idónea. Muy bien. Michelle escogió la D y la respuesta es D. Muy bien. Muy bien, ahí es. Firme comenzaste. Muy bien. ¿Qué le hacen tanta fiesta? Apenas es la primera pregunta. La segunda pregunta dice así. Atención en casa porque esto se está poniendo bueno. Adán dijo lo siguiente, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada, espacio, porque del hombre fue tomada. Eva, amiga, compañera o mujer. 15 segundos. 2 salvavidas. ¿Qué piensas? Necesito salvavidas. ¡Un salvavidas! ¡Ay! Aquí me gusta tenerlos. ¿Qué salvavidas quieres usar? ¿Llamada telefónica o preguntar a la audiencia? Llamada telefónica. Llamada telefónica. ¿A quién quieres llamar? Quiero llamar a mi amiga Mónica Misa. Mónica Misa. Llamando a Mónica right now. Te sabe las reglas. Te la voy a pasar y tienes 30 segundos para intentar que ella te dé la respuesta. Y si contesta, bien. Y si no contesta, pierdes el salvavidas. Pero tienes un salvavidas más si lo quieres utilizar ahí. Así que vamos a esperar el tono del teléfono para que... Mónica, ¿me dijiste? Mónica Misa. Mónica, nos conteste. Vamos a ver. Mónica, llamando. Primer sonido. Hello and thank you for calling. Oh. Thank you for the message. Le hubiéramos dejado un mensaje diciéndole, Mónica, te quedaste dormida. Okay. Atención, has perdido tu primer salvavidas. Tienes un segundo salvavidas. ¿Lo quieres usar o quieres animarte a contestar esta corriendo el riesgo de que te vayas al shower? Quiero contestarla. Quiere contestar la pregunta. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? Voy con la respuesta C, compañera. C, compañera. Damas y caballeros, C, compañera. Y la respuesta es... Michelle. Shower. Y lo peor de todo, que dejaste un salvavidas ahí puesto, que lo pudieras haber usado. Contestó. Pero las mujeres, yo la contesté. ¡Señores, señoras, al shower! Por no haber estudiado, esto es Upomoné. ¡Vámonos! Me encanta meter a la gente.
interesante, por fin un hombre de ese país llamado el Cuerno de la Abundancia. Desde México viene Carlos. Venga, Carlos. Bienvenido, Carlos. Así que de México. Sí, de México. ¿Soltero, casado? Casado. ¿Cuántos años? 2 años. 2 años de casado. Sí. Muy bien, felicidades. ¿Estás listo para jugar? Claro que sí. Señores, juguemos Upomone. ¡Vamos! Listo, Carlos. La primera pregunta dice así. Y atención en casa que también están jugando. ¿Qué provocó el gran enojo de Caín hacia su hermano Abel? Abel hizo lo malo delante de Dios. Abel no quiso salir al campo a trabajar. Jehová vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel era el hijo predilecto de Adán y Caín tuvo celo de él. 15 segundos. Pues esa historia la leí. ¿La leíste? Y 7 segundos. Tiene que ser el número C. C, la letra C. Muy bien. Carlos ha escogido la letra C. Seguro. Claro. Tienes 2 salvavidas. Y la respuesta es C. Muy bien. Ahí está Carlos. Representando bien a los hombres, Carlos. Sí. Segunda pregunta. Y Carlos va avanzando. Todavía estás en zona de castigos. Dice así la segunda pregunta. ¿Cuál fue la primera ave enviada hacia el arca de Noé como señal de que las aguas habían secado sobre la tierra? ¿Un cuervo? ¿Un pato? ¿Una paloma? ¿Una gaviota? 20 segundos. Esta sí está más difícil. Puede ser un cuervo, pero también una paloma. Voy a tener que usar un salvavidas. Ah. Bien. ¿Qué salvavidas quieres usar? Voy a preguntar a la audiencia. ¿A la audiencia? ¿Le confías a esta audiencia? Un poco. Muy bien. Vamos a ver si esta audiencia está contigo. 10 segundos a partir de ahora, ya. Cuatro segundos. Y tiempo. La respuesta es... Es la A. La A, un cuervo, dice Carlos, a sugerencia de la audiencia. Y la respuesta es... ¡Un cuervo! Muy bien, muy bien. No hagan tanta fiesta, apenas va la tercera. Todavía lo tengo ahí a la punta del shower. La tercera pregunta dice así. Y atención en casa, que allá en casa estoy seguro ya perdieron varios. ¿Cuántos días y cuántas noches llovió durante el diluvio? 20 días y 20 noches, 40 días y 40 noches, 100 días y 100 noches, 40 días y 41 noches. 20 segundos. Esta está más fácil para mí, es la número D, la última. Muy bien. Y la respuesta es... B. 40 días y 40 noches. Ajá. 40 días y 40 noches. Ojo que ahí te confundiste, Carlos, porque la D dice 41 noches y te me fuiste con esa. Para eso estoy, para engañarlos. Señores y señoras, nos vamos al shower. Es por eso que tenemos que poner cuidado los detalles, porque queremos aprender lo que dice la palabra de Dios, no lo que más o menos dice. Así que, Carlos, por no poner atención, le damos shower. Y es así. De eso se trata Upomone, de tratar de ganar estas 8 preguntas sencillas, pero con un propósito de que aprendamos más de este hermoso libro llamado la Biblia. El próximo concursante se llama Abimelec y también es de México. Abimelec, sí. ¿Así te llaman, Abimelec? No, me llaman Abi. Abi. Así que me puedes llamar Abi. Muy bien, prefiero llamarte Abi. Más cortito, conciso, al grano. Al grano. ¿Estás listo para concursar? Claro que sí, hoy señores, vine a ganar. ¿Viniste a ganar? Sí. Seguro, yo vengo a mojarte. Ah, ok. Señores, señoras, juguemos a Upomone. La
La primera pregunta para Abby dice así. Vamos a ver. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Isaac? A, 90 años de edad, 100 años de edad, 110 años de edad, 120 años de edad, 20 segundos, dos salvavidas. ¿Qué piensas? No recuerdo si era 90 o 100. Okay. Estoy pensando de la promesa cuando Dios le dijo. Y me parece que entonces cinco era segundos. 90. Así que cuando nació creo que eran 100 años. ¡Oh! Me lo dijo a un segundo. A un segundo. Pero escogiste la letra B. Sí. 100 años. Tienes dos salvavidas. Y el shower esperando con agua fría. Y la respuesta es... ¡Oh! ¡100 años! Muy bien. Muy bien. Dudaste, dudaste. Muy bien. Un poco. 100 años. ¿Listos para la segunda pregunta? Dice así. Vamos. Y atención los que todavía continúan en casa. ¿Qué le dijo Dios a Abraham que hiciera con Isaac? A. Que le enseñara a ser un guerrero. B. Que lo ofreciera en el holocausto. C. Que lo instruyera en la palabra de Dios. D. Que siempre respetara a Ismael, su hermano. 15 segundos. Dos salvavidas todavía. Sí. Yo voy con la letra B. Voy a elegir la letra B. Suena un poco difícil para hacer para un padre, pero... La letra B. Sí. Muy bien. Que lo ofreciera en el holocausto. Sí. Muy bien. Escogió la B. Y la respuesta correcta es... ¡La B! ¡Yeah! Vamos. Vas avanzando, vas bien. Te veo tranquilo. Sí. Me gusta tu postura. Sí, te dije, bueno, vine a ganar, así que... Muy bien. Por eso estoy Yo aquí. Yo todavía tengo dos preguntas más para mojarte. Y tú tienes dos salvavidas para salir. Vamos a ver si lo logras. La tercera pregunta dice así... ¿Qué le ocurrió a la esposa de Lot? A. Murió muy joven al enfermarse. B. Fue destruida por los ángeles porque no quiso huir de Sodoma. C. Se convirtió en estatua de sal. D. Se convirtió en una estatua de mármol. 16 segundos. Dos salvavidas. ¿Qué piensas? Bueno, esta historia sí la leí en la Biblia y se convirtió en estatua. Lo que estoy debatiendo es entre la C o D. 4 segundos. Y voy con la C. ¡Ay! Otra vez a un segundo me la dijo. Con la C dijiste. Sí. Muy bien. Escogió la C. Se convirtió en estatua de sal. Y la respuesta correcta es... ¡C! ¡Yeah! Vamos a ser Luis. Una, Abby. Todavía te tengo aquí. Todavía tengo fe de que te voy a meter al shower. Tienes dos salvavidas. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Para meterlo al shower o para salir de la zona de castigo? Y dice así. Todavía los que siguen participando en casa, sigan conmigo. ¿Cuál es el nombre de la mujer con la que Abraham tuvo a su primer hijo? A. Sara. B. Sarai. C. Agar. D. Abigail. 21 segundos. Bien, bueno, en esta ocasión, Abraham quiso adelantar, ¿no?, el plan de Dios, así que no fue con Sara y... 5 segundos. Fue con C, Agar. La C, Agar. Otra vez, a un segundo me dice, me da toda la explicación bíblica, la clase aquí. Bien, la recibo. Y dijo la letra C, Agar. Y la respuesta correcta para salir de la zona de castigo es... ¡Agar! ¡Vamos! Acabas de salir de la zona de castigo. Muy bien, gracias. Y la buena noticia es que entraste a la zona de premios. Sí. De aquí para adelante, puro premio. Bueno. Listo. Quinta pregunta. Los que siguen en casa conmigo, sigan firmes, atentos, listos. La quinta pregunta dice así. Vamos a ver. ¿Por qué se concebía que Sara realmente era la hermana de Abraham? A.
se llamaban hermanos por compartir la misma fe en Dios? B, debido a que todos somos descendientes de Adán y Eva. C, porque Dios los llamó hermanos. D, porque Sara era hija del mismo padre de Abraham. 12 segundos. ¿Sabes que eso está interesante? Porque, bueno, te doy mejor la respuesta y después la explicación. Sería bueno, ¿eh? Sería bueno. Porque creo 5 que es segundos. D. D, ok. Te vas a jugar por la D. ¿Por qué? Explícame. Te digo por qué. A ver, explícame, mira. Explícame, maestro. Mi nombre es Abimelec. Abimelec. Y yo me equivoco cada rato, ¿verdad? No, me puedes llamar Abi. Abi, ok. Abimelec era un rey en el cual Abraham llegó a su reino y tomó a la esposa de Abraham, a Sara, y porque Abraham le dijo que era su hermana. ¿Escogiste la letra en todo esto? ¿Qué D. letra escogiste? La D. Me perdí con toda la explicación, pero me cayó muy bien. La D. Entonces, la respuesta correcta es... ¡La D! ¡Bien! Abi, muy bien. Muy bien. Muy bien. Lleva un premio. Llevas premio y bueno, vas por la pregunta número 6. Y así sigue aumentando el premio si vas contestando. La pregunta número 6 dice así. Vamos a ver. Todos los que siguen con vida en casa, atención. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos para que los conozcamos! ¿Qué ofreció Lot a esos hombres de Sodoma? A, hospedaje, sus riquezas, les advirtió que el juicio de Dios vendría sobre ellos, o a sus hijas. 15 segundos. 2 salvavidas. Bien. 10 segundos. Estoy pensando que la respuesta es D, a sus hijas. Muy bien. D, a sus hijas. Sí. Qué duro, ¿no? Sí, muy duro. Muy bien. Escogió la letra D en la pregunta número 6. Y la respuesta correcta es... D. Bien. La pregunta número 7 dice así. Los que siguen en casa, con vida, pongan atención. ¿Por qué Sarai entrega a su sierva por mujer a Abraham? ¿Porque ésta se enamoró de Abraham? ¿Porque Sarai era estéril? ¿Porque Sarai no quería darle descendencia a Abraham? ¿Porque Abraham se lo pidió? 15 segundos. 2 salvavidas. Bueno, esta sí está difícil. Voy a pedir la ayuda de en la audiencia. Muy bien. Vas a quemar un salvavidas en la pregunta número 7. Sí. Y le vas a confiar a la audiencia que te ayude. Sí. ¿Está lista la audiencia para ayudarle? ¡Sí! Les voy a dar 10 segundos. Le gritarán, le aconsejarán y tomarán la decisión a partir de ahora. ¡Vamos! ¡Díganme! ¡Díganme! Y bueno. Aquí escuché de todo. Sí, yo sí, me confundió más. Creo que quedé igual. ¿Y qué escoges? Tienes un salvavidas más si estás dudando y lo puedes usar en este momento, si lo deseas. ¿Sabes qué? Bueno, voy a elegir una respuesta. Muy bien. La letra B. La letra B, porque Sarai era estéril. Muy bien. Sí. Escogiste la letra B. Sí. Y la respuesta correcta es... ¡B! Estás a una respuesta de ganar el juego Upomoné. Wow. Ahí estás. Y tienes todavía un salvavidas, una sí. llamada a quien tú quieras. Muy bien, atención en casa todavía los que queden con vida. La pregunta número 8 dice así. Cuando Abraham le ruega a Lot que se aparte de él, ¿hacia dónde tendió Lot su tienda? ¿Hacia el Jordán? ¿Hacia Egipto, hacia Canaán, hacia Gomorra? 22 segundos, wow. Un salvavidas. Y te veo nervioso. Sí. Y hasta sudando. Wow. Creo que usaré el... El último salvavidas. El último salvavidas. Muy bien. Vamos a usar un último salvavidas. Sí. ¿A quién vas a llamar? Voy a estar llamando a una amiga. ¿A una amiga? Sí, se llama Karen. ¿Cómo? Karen. Karen. Yeah. A Karen vas a llamar. Yeah. Muy bien. ¿Por qué a Karen? Porque ella sabe... ¿Sabe un poco de la Biblia? Un poco de la Biblia. ¿Me así que bien?
Creo que tendré una buena respuesta. Muy bien, vamos a esperar. Estamos llamando a Karen en este momento, esperando el tono del teléfono y esperando que Karen te pueda sacar de este. ¿Te puede dar la respuesta para ganar el juego Upomoné y ganarte el super premio de Upomoné? Ahí está el tono del teléfono. Vamos a esperar que Karen nos conteste. Vamos a ver. A ver si no está dormida, a ver si no está estudiando. Vamos a ver. Vamos, Karen. Karencita. Tercer ring, vamos. Ya al cuarto ya empiezo a dudar. Sí. Ya un quinto no me gustaría. Llegó el quinto. Y vamos a dar un sexto. Wow. Please leave your message. Híjoles. Karen. Te dejó colgado Karen en la pregunta número 8, a punto de ganar. Vas a tener que decidir en los próximos 5 segundos, a partir de ahora, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, voy a tener que decir... 3 segundos. Hacia el Jordán. Esa sí me pareció que fue la adivinanza más grande que te has aventado en tu vida, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Solo faltaba una moneda para... Dijo a Abby que la letra A y se la jugó totalmente. Y la respuesta correcta para ver si gana, pues ya eres un ganador, pero si ganas el juego Upomoné es... Señores, señoras, también así se gana el Upomoné de Chiripa, adivinando. Es el ganador del premio del paquete Upomoné. El hombre anciano de aspecto venerable y su sobrino de ojos avizores y nariz de pico de águila subían trabajosamente la alta cuesta. En las montañas el aire era límpido, el cielo brillaba azul y por aquí y por allá cabras monteses balaban extrañadas. Ambos hombres eran ganaderos y comerciantes y por cierto que hombres prósperos. En la comarca los consideraban como muy ricos. Sus ganados eran tan numerosos que ya eran un problema. La sequía se prolongaba y el pasto estaba seco y las reses enflaquecían. Los dos hombres llegaron pues a la cima de la sierra y miraron por todo el panorama. Hacia el este se extendían prados verdes y suaves cuchillas. Se veían límpidos arroyuelos y de los valles subía el sonido de alegres flautas pastoriles. Hacia el oeste se extendían cerros estériles e inhóspitos, con poca agua y poco pasto. «Escoge tú primero dónde vas a vivir», dijo el anciano de aspecto de patriarca. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y el sobrino de nariz de pico de águila, viendo la llanura verde de Sodoma, dijo: yo tomaré hacia la derecha. Y así se separaron Abraham el tío y Lot el sobrino. Lot escogió la buena tierra, los pastos verdes, el camino fácil, los buenos negocios, la voluptuosidad de la ciudad comercial y se encaminó a Sodoma. Abraham escogió las cumbres ásperas donde se está más cerca de Dios. Esta historia de la Biblia nos habla de la selección de caminos. Lot
escogió lo que parecía mejor: negocios, comodidades, dinero, placeres, y se hundió en Sodoma, cuna del homosexualismo. Abraham, viejo y todo, siguió escalando cumbres. Lot perdió todo. Abraham todo lo ganó. ¿Quién escogió mejor? La Biblia dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. Mi amiga, mi amigo, tomemos decisiones siempre guiadas por la palabra y el Espíritu de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entremos por ese camino, no ritualmente, no por tradición, no porque hemos nacido en una cultura de alguna manera cristiana, católica o protestante. Entremos a una relación personal con aquel que asegura ser el camino. Él afirmó: vengan a mí, les daré vida eterna, yo soy la puerta. Hay que entrar por Él para encontrar la plenitud de la vida. Los participantes del día de hoy recibieron premios cortesía de Born Again, Editorial Vida y de la Escuela de Evangelistas de Alberto Motesi. Visita sus páginas y conoce sus productos y servicios de calidad.